Ya estamos a fin de año y muchas personas, aparte de pensar en las festividades, también están pensando en las nuevas metas y objetivos que quieren lograr este próximo año. ¿Y qué mejor que organizarse con una agenda? Pero puede que te encuentres, al igual que yo, sin dinero para crear una hermosa agenda y mandarla a una editorial para poder venderlas. Pero lo que sí podemos hacer es crear stickers digitales para que la gente que les gusta organizarse con planners digitales puedan adornar sus notas con nuestras creaciones. Entonces, hoy estaremos haciendo hermosos stickers para venderlos online para diferentes aplicaciones de organización como son GoodNotes y Notion, que son las dos aplicaciones más famosas de organización digital hasta el momento. Para esto, puedes hacer tus stickers de manera tradicional o digitalmente, pero si los haces tradicional, tendrás que digitalizarlos con un escáner o con alguna aplicación de celular que haga lo mismo. Hoy te mostraré dos formatos en los que puedes vender estos stickers, ya que el producto final se puede entregar de dos maneras diferentes. Pero si tienes un iPad, te será mucho más cómodo trabajar este tipo de stickers para GoodNotes particularmente. Puede que te hayas dado cuenta que mi estudio no se ve igual que siempre y es porque cada vez que llega el verano me veo obligada a bajar mi estudio al primer piso de la casa para no asarme. Así que me disculpo desde ya porque la iluminación de mis videos no será tan geniales como antes, pero nada que hacer, ¿es eso o ser un pollo rostizado? Como ya están viendo en las imágenes, estoy haciendo unos stickers con la temática que ganó en la encuesta, que era Pastel Goth. Bueno, y la verdad es que con esto estoy saliendo totalmente de mi zona de confort porque cuando puse el tema dije, ¡ah, bien, Pastel God! Debe ser algo así estilo kawaii, pero no. Cuando me puse a mirar bien lo que habían elegido, me di cuenta que este estilo es más como gótico, pero en colores pasteles. Así que nada que hacer, ya había ganado este estilo, así que manos a la obra. Igual al final del video verán que no solo hice este estilo, sino que también hice otro pack de stickers. Y a todo esto los estaré subiendo a mi tienda de Gumroad para que los puedan descargar. Este pack, como fue elegido por la comunidad, lo estaré dejando en modo gratis para que lo puedan descargar de la tienda. Voy a dejar los dos formatos por si es que no tienes GoodNotes y quieras usarlos en Notion. Aunque los stickers funcionan mucho mejor con la aplicación de GoodNotes. Ahora que ya tenemos listos nuestros stickers, ya están pintados, ya están con sombra, están con todo lo que habíamos determinado para cada uno de ellos. Así que cuando ya encuentres que está listo, ya listo para poder entregárselo a la persona que los va a comprar, lo que tenemos que hacer, si te das cuenta, lo que habíamos estado haciendo era la línea y además después la línea la pintamos por debajo. Esto yo generalmente lo duplico para poder tener las dos capas por separado y lo duplico para poder unir todo en una sola capa. Entonces, por ejemplo, lo que hago es esto, duplicar, apago esta, la dejo resguardada para después, por si acaso lo fuera a necesitar en otra ocasión. Y acá, esto de aquí yo lo voy a unir. Y va a quedar solo en una capa el color y el dibujo. Entonces, luego a esta capa lo que vamos a hacer es ir separando. Vamos a ir separando cada uno de los stickers y lo vamos a cortar y lo vamos a pegar para que quede en una sola capa. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los stickers. Ya que tenemos todos los stickers separados por capas, cada uno, lo que vamos a hacer ahora es abrir la aplicación de GoodNotes. Entonces vamos a abrir GoodNotes y lo vamos a colocar aquí al costado. En esta aplicación lo que vamos a hacer es colocar todos los stickers para poder generar que los stickers sean independientes y que se puedan utilizar en este tipo de agendas digitales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir y colocar una carpeta donde vamos a dejar todos nuestros stickers. Y en esta carpeta vamos a colocar un bloc de notas donde vamos a ir dejando todos nuestros stickers. Puedes colocarle una portada a tu bloc de notas, pueden ser estas, como acá abajo hay un montón,
y también puedes crear tú también tus propias portadas si tú lo deseas. En mi caso lo voy a dejar sin portada porque yo lo que quiero es entregar la hoja solamente para el cliente, porque yo solamente voy a entregar esta hoja a la persona que compre los stickers digitales. Así que aquí vamos a colocar pastel. Y voy a crear este documento. Ya teniendo esta hoja lista, lo que vamos a hacer es tomar estos stickers uno a uno por las capas que ya teníamos listas, como por ejemplo esta, y simplemente la vamos a tomar y la vamos a llevar a GoodNotes. Si se dan cuenta, ya se traspasó. Sin embargo, tenemos todo un margen demasiado amplio para el sticker. Así que lo que vamos a hacer es recortar y ajustar al tamaño completo de la imagen. Y ahí estaría nuestro sticker. Lo pinchamos y lo podemos redimensionar dentro de la misma hoja, entregarlo de esa manera. Después los podemos ir acomodando como queramos. Así que vamos a ir pasando uno a uno cada uno de los stickers y los vamos a ir recortando. Ahora que tenemos lista nuestra hoja y se ve toda linda para poder entregarla al cliente, lo que vamos a hacer es exportar esta hoja para tener el formato que se le entregará a la persona que compre nuestros stickers y así pueda utilizarlos dentro de esta hermosa aplicación. Al momento de exportar te darás cuenta de que existen cuatro formatos, pero nosotros vamos a utilizar el de GoodNotes porque este nos va a entregar el archivo que vamos a estar utilizando para entregárselo a la persona que compre nuestro pack. Pero no es necesario que tengas esta aplicación para poder vender estos stickers. Te dije al comienzo de que podíamos venderlos con otros formatos. Así que también te voy a estar explicando cómo puedes hacerlo si es que no tienes un iPad y quieres vender estos stickers para esta aplicación o para Notion. Ambas aplicaciones funcionan con imágenes en PNG, por lo que la segunda opción para vender este tipo de productos sería exportar cada uno de tus stickers en formato PNG y entregar un archivo comprimido de estas imágenes por separado. De esta manera se podrán importar los stickers a cualquiera de las dos aplicaciones. El único problema de este método es que los archivos serán mucho más pesados, pero no es imposible. Hacer este tipo de productos fue súper entretenido y por eso es que hice otro pack con un tema más acorde a mi estilo y que de hecho fue el que quedó en segunda posición en la encuesta, que era el estilo otoño. Así que también lo estaré dejando en mi tienda de Gumroad por si lo quieres tener. Estaré dejando los links de mi tienda en el primer comentario fijado de este video y aprovecho de comentarles que en las historias de Instagram estaré mostrando los avances que he ido haciendo con el libro de coloreado que de hecho estoy creando y que espero sacarlo, si es que el universo me escucha, a más tardar a finales de febrero. Un enorme moaxis de toda Mimi para todo tutú y aquí te dejo otro video.